Lado. ¿Saben qué pasa? Que yo siento como que mi carrera arrancó ahora hace unos pares de meses cuando encontré más mi identidad musical y dije, ok, esto es lo que me gusta, encontré mi voz, encontré mi manera de escribir que me representa al 100%, y desde que empezó esa etapa siento que no hay ningún tema infravalorado. Siento que, al contrario, me sorprende mucho cómo la gente le da el amor que le da. Así que, gente, súper agradecido con ustedes. Los amo. Estoy bendecido. Así que nada, no. Sí, es todo muy reciente, ¿no? Es todo muy reciente, amigo. Sí. Es como que desde que saqué Free Bar 2 Se fue toda la fue mierda todo ahí. una locura. Y también fue como esa búsqueda, ¿viste? De estar haciendo música, música, hasta que encontrás de repente una manera de poner la voz, una manera de escribir, de expresarte, y decís, ok, esto me gusta. Una manera de caerle al beat. Y nada, y fue, ¿entendés? Como Man. que. También es. Yo lo que tengo es como que no, no. O sea, cuando estoy en el estudio, como que no estoy pensando en. Guacho, quiero hacer un tema para que esté, no sé, en el top 1 global y esto y lo otro, ¿me entendés? Yo digo, guacho, ¿qué quiero decir, me entendés? ¿Qué le quiero contar a la gente? ¿Qué viví que vale la pena contarlo en una canción? ¿Qué quiero descargar? ¿Qué quiero sacar para afuera? Y nada, y ahí es. Y a la gente le está gustando, así que recontra agradecido con todo. Ah, boludo, El coro. eso es lo mejor, Y con tipo vos, que sea hermano, por invitarme tan acá. genuino. El Bruni se rompió el stream.